It is the stuff of legends, where legacies are created and history is made. The season of sweat and toil, merely a prelude, a dress rehearsal for the ultimate challenge, where echoes of past triumphs still linger. For those who dare to reach for greatness, destiny awaits. This is the NBA Playoffs. Bueno, pues estamos aquí en otro partido más en NBA 2K14. Seguimos con los playoffs aquí por el canal. Y bueno, hoy jugamos con los Washington Wizards y nos enfrentamos a los Indiana Pacers. Estamos en semifinales de conferencia. Vamos a ver qué tal se nos da este partido. Y bueno, iremos hablando ya de cómo van más o menos estos dos equipos durante el partido, más o menos. A ver, saltamos. Vale, cogemos la pelota. Bueno, fallamos la primera. Bueno, Washington Wizards, que vino trayendo muy bien, muy buen nivel la primera eliminatoria, en la primera ronda. Vale, han fallado ahí. Y bueno, de momento la serie va empatada 1-1. Vale, nos sacamos la falta ahí. Y bueno, si sigue los Washington Wizards, joder, que falla, trayendo buen nivel, ¿no? Hombre, Indiana lo puede pasar bastante mal. Aunque bueno, puede despertar también Indiana, ¿eh? No sabemos cómo puede reaccionar. De momento va la serie 1-1. Pero bueno, puede volver a ser esa Indiana que daba miedo en la temporada. Ahí Gortat. Bueno, la metes, bien. Y bueno, la verdad es que los playoffs están siendo muy, muy buenos. En las otras series, en los otros partidos, de momento Oklahoma va empatada también con los Clippers. San Antonio ganó a los... San Antonio ganó, creo, su partido. Creo que sí. Miami también creo que ganó. O sea que, bueno, de momento han empezado las eliminatorias. Esos dos equipos, Miami y San Antonio, puede que lo tengan más fácil. Aunque, bueno, los Portland también se lo pueden poner bastante difícil a los San Antonio. No sé, vamos a ver cómo van yendo las eliminatorias. Me parece que el que lo tiene más fácil es Miami, aunque no lo sabemos todavía. Ha ganado su primer partido contra los Brooklyn, pero bueno, no se sabe lo que puede pasar, porque bueno, en esto de baloncesto puede pasar cualquier cosa. Bueno, y hablando de los Washington, que ganaron 4-1 contra los Bulls, ahí sorprendieron bastante, pero hicieron muy buenos partidos. No era por culpa de los Bulls ni nada, eran por culpa de ellos, que la verdad es que iban trayendo muy buen nivel. Uf, no, estoy jugando mucho. A ver si me centro un poco en el partido, porque esto no puede ser, ¿eh? Ya van 5 arriba. No. Uf, madre mía, qué mal vamos, ¿eh? Esto va muy mal. Racha de 12-4 ya. Vamos a centrarnos un poquito. A ver, un aclarado por aquí. Joder, otro tapón. Pues nada, ahora nos vemos en el segundo cuarto. Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo cuarto. Vamos bastante mal. 12-5 en el segundo cuarto ya. Vamos a ver si podemos hacer algo.
porque bueno, es Indiana, como jueguen bien, va a tener muchas papeletas para pasar. Ya depende de lo que haga Washington, yo creo. Va, júgate, te espera ahí, aunque no lo metas. Bien, bien, a ver. Cortar, ahí. Media vuelta. Y la mete, bien, bien. Bueno, Martin Gortat, que está trayendo bastante buen nivel últimamente. Hala, venga. Hasta la cocina. Vamos a ver. 7-14 en el marcador. Y Gortat tira. Lo tienes ahí, bien, bien. Bueno, por lo menos de momento estamos metiendo puntos ahí. Bueno, piden tiempo muerto los Indiana Pacers. Vamos a ver. 14-9. Pero ¿y ese pase, hombre? Poh, es que no me jodas, hombre. Estas cosas a mí me desquician bastante, ¿no? Esos pases ahí que le salgan bien. Bueno, bueno, bueno. A ver. Joder, qué mal, macho. Estoy jugando de pena. Bueno, lo han fallado ahí, bien, bien. A ver. Vamos despacito. Ahí, tira solito. Hasta la metes, ¿no? Sí, bien, bien. Bueno, nos vamos acercando, 16-12. A ver si podemos ir poco a poco. Escola. Bueno, lo ha fallado. Bien, bien, bien. ¿Estás tú solo? Sí. Uy, me la han dado de dos. Bueno, 16-14, ya vamos dos abajo nada más. Falta personal, eso es. Ahí estamos. Están regalando aquí. Bien, bien, bien. Vamos a agotar el tiempo. Vamos a agotar el tiempo ya para que no nos puedan hacer ninguna jugarreta de estas. Vale, aclarado. A ver si se la podemos liar. Vamos, John Wall. Uf, la ha fallado. Bueno, ahora nos vemos en el segundo tiempo. Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo tiempo. Bueno, de momento en el tercer cuarto vamos dos abajo. Estamos metiendo poquitos puntos los dos equipos igualmente. Pero bueno, hablando también de la eliminatoria, puede ser bastante buena. Estos Washington Wizards siguen manteniendo este nivel y el nivel que mantenían cuando eliminaron a los Bulls. Y bueno, los Indiana que pueden volver a encontrarse en el cauce de la victoria, del buen juego. Y vamos a ver qué tal se desarrolla esta eliminatoria. Playoffs bastante buenos, esta temporada. Bueno, ya será el último partido que suba de... Uf, me la ha metido ahí. El último partido que suba esta semana. Ya subiré la próxima semana, a ver si puedo las otras dos eliminatorias que me quedan, a ver si completamos esto. Ahí, vale, está solo, sí. Uf, vale, se ha sacado la falta por lo menos.
A ver, la metemos. Sí. Bien. La otra más y empatamos. Sí, bien. Bien, bien, bien. Vamos, empate. Bueno, piden tiempo muerto y todo. Los Indiana. Doris Burke has some information for us, Doris. Hi, Kevin. Randy Whitman was just going over the plan with his team. A ver ese pase que hace. Hace el pase de 20 metros. Uy, David West está la chufa. Sí. Está trayendo muy buen nivel David West. Es el que dio la cara junto con Stevenson cuando estaban de capa caída los Indiana. Es que no se salvaba a nadie de ese mal nivel que venían trayendo los últimos dos meses, ¿no? Aquí a los playoffs, pero bueno, los playoffs es otro mundo. Aquí puede pasar cualquier cosa. A ver, vamos a ver. Cortat, ¿estás ahí solito? Bien. Está on fire, Martin Cortat. Tiene la muñeca caliente ya. Está haciendo muy buen partido ahora mismo. Gortat defiende ahí. Esta no la metes. Bien, 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 bien. Me estoy emparejado con Hibbert. O sea, podemos liar. Uf, coño, he hecho ahí. Uf, uf, uf. Oh, la han fallado. Bien, 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 bien. A ver, no sé si agotar el tiempo. No, vamos a agotarlo. Porque tampoco quiero que haya mucha diferencia si la fallo y me mete en el tiro. Venga, aclarado por aquí. Ahí, ahí, mete, mete, métete, métete. Uf, pero ¿cómo fallas eso, hombre? Me cago en... Bueno, pues ahora nos vemos en el último cuarto. Bueno, pues ya estamos aquí en el último cuarto. Bueno, no vamos mal, ¿eh? Vamos dos abajo contra estos Indiana. Y vamos a ver qué tal este último cuarto. Poquitos puntos hemos metido, ¿eh? Estoy metiendo pocos puntos. Bueno, los dos equipos, ¿eh? La máquina y yo. Estamos metiendo muy pocos puntos en estos últimos partidos que estoy echando. Uf. Menos mal que te has sacado ahí la falta, macho. Que si no... A ver, mete las dos, ¿eh? Bien. El segundo también, ¿no? No, joder. Bueno, uno abajo. Hay que defender aquí bien. No os desmadréis. No os desmadréis mucho. No os desmadréis. Con falta ahí. Se van a poner tres arriba. Bueno, todavía hay tiempo. Lo que pasa es que no hay que cagarla. Pues es que está... Dishes it to Webster. Outside wall. A ver, Nene, anda para ti. Ahí, venga. And so Wall with the assist. Wall's got his third assist on the night. Boy, the deeper we get into this game, the more. Vamos a ver, vamos a ver. Se quería meter hasta la cocina. No, Scola, Cowen. No, parece el último cuarto, que es cuando siempre metemos más puntos. Vale, vale, ahí hasta la cocina. Esta sí la metes, ¿no? Sí, bien, bien, bien. Bueno, bien, tiempo muerto Indiana. Bueno, van uno arriba. Vamos ahí manteniendo la distancia cortita ahí en el marcador para que no se vayan. Uf. No,
Joder. Bueno, vamos a ver. Ahí Nene está solo. No, vale. Pues qué buena ahí, el rebote ofensivo. Nos ha salvado ahí la espalda. A ver, defensa aquí, defensa. No, no mejoró ves ahora, hombre. Vale, bien, bien, bien. A ver. Uf. No sé qué estoy haciendo aquí. A ver, Nene, está así, la metes. No, no la mete, no la mete. Me cago en la leche. Excellent interior defense there. Good rotation. No doubt about it, Steve. He's a real presence inside. Takes up a lot of space. No, que no la meta, no. Joder. Bueno, tres arriba. Uf, se complica la cosa. Vamos a ver si podemos hacer un tiro rápido. Está solo, ¿eh? No, le hacen el tapón. Me cago en... Pua, esto se complica ya, ¿eh? Venga, hombre, y me hacen ya el alley-oop aquí. Me cago en la leche. Vamos a pedir aquí un tiempo muerto. A ver si podemos hacer algo aquí. Aunque no creo, esto ya está difícil. Vamos a intentar el triple. Ahí, el triple, el triple. Triple, sí, sí, bien, triple. Buah, pero es que... No, hazle falta, coño. Hacerle falta. Uf. Bueno, así está difícil esto, ¿eh? No, no creo que... Que consigamos hacer mucho. Ah, falta George Hill, pero no va, no va a fallar tiros libres este tío. Sí, ha fallado. Vale, vamos a pedir aquí un tiempecito. Vale, ha fallado. Yo creía que no iba a fallar George Hill. Pero bueno, solo nos queda un triple. O sea, tenemos que meter un triple. No, uy, campo atrás, macho. Uf, no. ¡Bah! Qué mal. Bueno, hemos metido pocos puntos los dos equipos, pero bueno, así dejamos el partido. No hemos jugado muy bien, pero bueno, Indiana ahí pues es, tiene el nivel que tiene, nada más en el videojuego, ¿no? Que no tiene el bajón que tiene pues en la vida real, ¿no? Pero bueno, aún así, buenos playoffs se nos presentan. Seguiremos subiendo más playoffs al canal hasta que terminen, pues esto, los playoffs. Subiré también la final, ¿no? De conferencia y el final de la NBA, ¿no? Y bueno, yo aquí ya me despido. Nos seguimos viendo por el canal en más partidos con la, con esto, con la NBA en 2K14. Y nada, nos vemos más adelante. Así que nada, hasta la próxima.